Yo le pido a Dios que me ayude a levantar mis hijos y que te alivie a uno también, a poder conseguirse uno la comida. El trabajo del campo es muy bravo. Bolear asador, pero de todas maneras tiene que guerrear a uno, porque qué más que tiene que hacer uno, echar para adelante y bolear asador. Él sale con el asadoncito chiquito por ahí, ayúdame por ahí. Yo le digo que primero es que tiene que enseñar al estudio que el trabajo, ¿no? Y él me dice que primero va a trabajar que estudiar. Y yo le digo, usted es bobito, primero tiene que aprender a estudiar. Mis padres, de todas maneras, dieron un ejemplo muy, muy bonito, a respetar lo ajeno y a saberse portar uno en la calle. ¿Cómo era que tenía que portar en la calle? Y a respetar lo ajeno. La honradez lo primero, donde uno vaya. Como los padres no tuvieron modo de darle en estudio a uno, entonces lo enseñaron a trabajar a uno para que consigan la plata honradamente. Esto es de 11 hermanos, esta casita, esta tierrita es de 11 hermanos, para que cada uno haga su casita más tarde, el que tenga forma y el que no tiene, vivir así como está uno. Y la casa, de todas maneras, como le digo, yo vivo con ellos ahí porque él se organizó con la mujer y yo tengo la piecita mía aparte. Ellos aquí llevan súper mal, de todas maneras. Vive yo y el hermano mío, y los dos niños y la señora. Pues uno vive bien, pero cuando llueve ese aguacero, para uno salir a la cocina. Eso se emparamos uno todo. Y en la cocina toca uno como coger una sombrilla, porque cae gotera. Eso cuando llueve es muy horrible, mucha gotera. Y como le digo, de todas maneras, uno va cogiendo las goteras y se va yendo, de todas maneras, mientras tanto, a ver. Está en la casa que está muy mala y no tenemos con qué arreglarla nosotros. En el baño, en la cocina y en el cuarto cae agua, le cae gotera a uno. Detrás de la casa está toda mala. Eso hay huecos por allá y por allí, pero es un colador. Bueno. Para lado de la cocina hay una parte que ya se cayó, una esquina. Adentro en la cocina está ahumada, está muy fea, pues como antiguamente era la cocina de leña. Entonces está toda negra, ahumada de todo. Huecos por allá, por todos los rincones de las esquinas está toda mala. Por en el corredor, ahí ven ustedes que está pues con las meras plaquetas. El baño está malo por una parte. Está malo la llave para uno bañarse. Y está malo el techo. En estos días se desgajó un palo. De la madera tan podrida. Eso es miedo, sí, de todas maneras, pero yo no creo que Dios sea tan grande y nos haga esa maldad tan grande. No. Eso sí, uno sí da peligro, de todas maneras, uno sí lo piensa. Te aguanta uno necesidades, pero ahí se va yendo uno. Que uno se gana un jornalito y no vive con eso, escasamente la comida. Unas veces resulta y otras veces nada. El trabajo más bravo que hay es la agricultura. Uno en verano trabaja uno muy bueno, la agricultura y todo, pero eso ya que lo dejen mojar a uno, eso ya queda muy horrible eso. Y yo ahora trabajo jornaleando más bien poquito, aquí trabajo esta tierrita porque esto ni. Eso es de 11 hermanos. Y a la final uno aquí no tiene sino el mero puestecito para la cara, porque repartamos esto aquí una cuadra de tierra para 11 hermanos, no queda nada. Eso yo le pido a Dios que me dé salud para ir trabajando y ir luchando hasta que llegue la pelona, de todas maneras, y así debe ser. Así sea pobre, pero vive uno contentico, uno. Sí, así sea pobre.